Define en una palabra la mexicana y el güero. Diversión. Venga. Háblanos de tu personaje, quién es, cómo se llama, qué papel juega en la trama. Mi personaje se llama Diego, es un chico como de 25 años, universitario, está terminando la carrera de ciencias de la comunicación, tiene su pareja, Sebastián del Amor, es un doctor cirujano plástico, con una situación familiar muy complicada debido a que su familia es de pueblo y es un poco cerrada con el tema de la homosexualidad principalmente, y entonces le cuesta trabajo como abrir esa relación de nosotros, que no sea solo de puertas para adentro, sino que sea pues algo normal, algo público. Entonces eso es un problema que tiene Diego, y el segundo problema que tiene es que como está con los estudios y su familia, su madre principalmente, está en una situación delicada debido a que su casa fue destruida por un huracán, entonces necesita dinero para estudiar y para ayudar a su madre a reconstruir la casita. Entonces ahí es donde viene todo este problema de Katia y Andrea Ibarrola, que lo contratan y le dan un buen sueldo, que es exactamente lo que él necesita para seguir estudiando y para poder ayudar a su madre, y se ve inmerso dentro de todos estos problemas, ya que Katia se enamora de él, y bueno. Eso es más o menos Diego. La historia. La historia de Diego. ¿Cómo surgió la propuesta? ¿Hiciste casting? ¿Cómo fue el casting? Yo estaba terminando Súbete a mi moto, estaba en el último mes de grabación y me llega este casting. Lo realizo y tuve que hacer 6 castings para poder quedar. Y bueno, pues, ni modo, después de haber casteado 6 veces para un personaje, puede ser, es mío ahora, cabrón. ¿Qué fue fácil y qué fue difícil este personaje? Fácil, yo creo que no hay nada. Yo creo que lo que fácil viene, fácil se va. Fue muy complejo, la verdad, encontrar ese punto medio de Diego en el cual lograras ver un muchacho centrado, un muchacho con todas esas ambiciones, con esa preocupación, con ese amor hacia su propia pareja, sin que se viera quizás como alguien débil. No sé, la gente a veces tiende como a asimilar la homosexualidad con debilidad. No tiene nada que ver. Yo en lo personal creo que no. Entonces quise darle como ese sello, y tuvo su punto de complejidad. También diferenciar, yo venía de hacer en Súbete a mi moto un personaje que es homosexual, pero no se dice en ningún momento, no tiene pareja ni tiene nada, pero sí es homosexual. Entonces no quería que me tocara otro personaje homosexual y que fueran iguales, ¿sabes? Que tuvieran como muchas cosas en común, que eso fue incluso hasta más difícil, encontrar como diferenciarlos. Las diferencias, de que tú veas acá una cosa y aquí veas otra y diga, híjole, qué buen trabajo, o sea, son los dos homosexuales, pero ninguno tiene que ver con ninguno. Entonces eso fue difícil, y a priori a nivel de descripción, los dos eran muy parecidos, porque los dos eran cariñosos, de su familia, amantes de su madre, entregados, nobles, sencillos, o sea, como muy parecidos así a nivel de guión. Llevarlo allá a la pantalla, ahí iba a ser el reto, y eso fue muy complicado para mí, pero bueno, se logró. ¿Alguna escena favorita? Sin decir mucho, spoiler, ¿y lugar y con qué actor fue, o más o menos a qué parte de la historia, si te acuerdas? Yo creo que escena donde más me divertí fue una escena que hice con Gala, que estaba toda la secuencia que hicimos Gala y yo del coche después de la fiesta con el gringo de los primeros capítulos, que ella se hace la tomada y la policía, para Katia, que mira a la policía, que a ver, bájate del coche, y yo haciéndole así, bájate del coche, bájate, y haciéndose la borracha y toda esa escena, toda esa secuencia, llegando a la casa y agarrándome la pompa, yo, suéltame la pompa. O sea, toda esa secuencia fue como muy divertida, además estaba lloviendo, o sea, esa es la secuencia, yo creo que en la que más me divertí de toda la novela. ¿Qué le dirías a tu personaje si lo tuvieses de frente al principio de la historia? Le diría que no cambie, que es una persona lindísima, es un personaje bello, entonces que no cambie. Hablando ya un poco de ti, ¿cómo surgió ser actor? ¿Fue una casualidad o algo que decidiste? Mi papá es director de televisión en Cuba, entonces él estaba haciendo un cortometraje, y recuerdo que el chico que estaba haciendo el personaje era un chavito como de mi edad, yo tenía aproximadamente, no sé, 5 años, era muy chiquito, y el niño no entendía, mi papá le decía, no, no es así, es así, es de esa manera, y toma 2, y toma 3, y toma 4, y toma 5, y yo no sé ni cómo ni por qué lo hice. Me fui para donde estaba el niño y le dije que si era tonto, que si no entendía, que mi papá lo que le estaba diciendo era que tenía que hacer así, y yo lo hago. Y mi papá se queda y dice, wow,
Wow, o sea, ¿cómo lo entendí? Y el otro niño tenía como 7 años, o sea, era 2 años mayor que yo, y yo era más chiquito y yo estaba como muy insultado porque decías algo muy fácil, ¿cómo no lo entiendes? Y ya después de grande, mi papá me llevó con grandes maestros y profesores de actuación de Cuba para que, así de plano, a ver, eso no es, dímelo, ¿tiene o no tiene? Ah, y okay. Todos los profesores sí decían que sí, sí, sí tiene, que estudie. Y eso fue lo que hice. Estudié actuación y, bueno, hice una carrera en Cuba y después acá en México ando aquí haciendo otra. ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío de tu profesión? Castear. Encontrarle el punto al personaje es la parte divertida. Lo difícil es castear. Esa es la parte complicada de nuestro trabajo. El luchar por un personaje, porque ya a veces no depende ni de uno. A veces es más bien un tema de la visión que tenga un director, un productor. Puedes haber hecho un gran casting, pero y te tienen en cuenta para otro personaje o para otro proyecto, porque eres muy buen actor, pero ahorita no me encajas. Entonces, la verdadera batalla, lo más difícil, es castear, es quedar en personajes. Ya una vez que lo tienes, ya es echarle ganas y trabajar para que el personaje salga, pero ya es tuyo.